tercera. Teníamos un equipo que sabemos que es muy agresivo, no me refiero a agresivo en cuanto a las actitudes antideportivas, me refiero a que es muy agresivo en sus contactos, que es muy agresivo también en su verticalidad hacia portería, es un equipo muy, muy vertical, con muchísima capacidad de uno contra uno, con muchísima capacidad de penetración, entonces no podía ser de otra manera que para parar a estos jugadores con esta fuerza, potencia que tienen, pues tienes que emplearte pues al máximo y rozando, no la agresión, pero sí rozando los dos minutos, y de hecho ha sido un partido pues con muchos dos minutos, bueno, pues no solo por nuestra parte, enfrente también hemos tenido un rival duro, un rival bien asentado en 6-0, y yo creo que ha sido un partido pues muy, 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 muy fuerte, con un ritmo en cada acción. Quizás no ha sido un partido de mucho contraataque, de mucha carrera, de muchas transiciones, pero ese ha sido un partido en donde en las dos áreas se ha batallado y cada espacio conseguido pues costaba mucho. Bueno, pues yo creo que hoy hablar de acciones individuales pues es complicado. Quizás ha aparecido en los momentos que tenía que aparecer, ¿no? Cuando el Cuenca estaba sentado en 6-0, era más difícil la conexión, nos costaba encontrar situaciones de pivote, nos costaba encontrar situaciones de lanzamiento exterior, pero el partido ha ido ahí, gracias a la defensa en un contraataque, y como bien comentáis, pues yo creo que Ricard Reid ha aparecido en las defensas alternativas que ha tenido que plantear el equipo contrario porque tenía que recordar, entonces en cuanto ha habido una presión, dos presiones, pues o mixtas cuando tenemos inferioridad, pues ahí sí que es verdad que Ricard Reid tiene mucha movilidad y es un jugador pues que en esas situaciones se mueve muy bien y el equipo intenta aprovecharlo. Yo desde luego creo que el equipo mío hoy ha hecho un esfuerzo mental muy, muy, muy grande. El rival era difícil, el rival estaba jugando muy bien, de hecho ha jugado muy bien. La pista es muy difícil de jugar por el ambiente que se crea, pero bueno, yo creo que estábamos un poco dolidos, ¿no? Porque llevamos dos partidos perdiendo un punto en casa, perdiendo por la mínima en Cangas, no terminando de jugar bien, un poquito de precipitación. El equipo estaba muy mentalizado para luchar por los dos puntos. Y eso lo sabía, porque el trabajo de la semana así ha sido. Lo que me ha sorprendido gratamente es la mentalización que ha tenido pues, para soportar esos momentos de presión ambiental, esos momentos de exclusión, de uno menos, que se te acercan. No han perdido el guión, y eso sí que ha sido desde luego un mérito solamente de ellos. Entonces estamos... Yo de todas maneras, a mí no me queda de sorpresa, porque yo ya me lo sé. Yo estas cosas ya me las sé. Entonces ya, como me lo sé, llevaba toda la semana repitiendo lo mismo, que ya habíamos ganado dos partidos y teníamos la posibilidad de estar terceros, con muchas posibilidades de meternos en la Copa Sobal, y como sé lo que pasa, cuando no tienes la suficiente mentalidad de ser competitivo y te conformas con lo que hay, ya está. Y esto le pasa a los jugadores, y es que estoy muy cabreo, a los jugadores de estas características. Porque un jugador competitivo hoy sale y se mata por conseguir la tercera posición. Pero es que lo que hemos hecho hoy desde el primer minuto es tocarnos las narices.
O sea, una blandura en defensa, no había actitud defensiva, ni tensión, ni intensidad defensiva, no había nada de nada, nada de nada, nada de nada. Y luego, cuando lo hemos tenido a huevo, 21-20, con dos más, nos han hecho un 3-4-0. No piensas también que hay otras cosas. Hemos sabido romperla, pero falta 5 minutos o 6 y vamos ganando por un gol. Y dos jugadores menos ellos. A trancas y a barrancas, por lo menos nos hemos metido en el partido, le hemos dado la vuelta, pero vamos a ver. Un contraataque, dos paradas de portero, una parada de portero y no había bajado nadie a defender. ¿Dónde estamos? Hay alguno que ha jugado andando hoy. Andando. Y esto es fruto de los resultados. Si hubiéramos puesto el tesón, las ganas y la intensidad que pusimos con León o Logroño, hemos ganado el partido fácil. ¿Me entiendes? Así mismo. Pero vamos, o sea, me digo estas cosas, me cabreo porque lo vengo diciendo. Aparte que este es un equipo que a nosotros no nos va. No nos va. Por la manera de jugar que tiene, no nos va. Entonces ha pasado lo que ha pasado. Y luego al final se nos ha ido la olla y cada uno ha hecho, hemos perdido balones cuando no teníamos que perderlos porque era el momento de apuntar el partido y hemos perdido 3 o 4 balones. Nos ha hecho un 3 o 4-0 con dos menos. Incomprensible, o sea, totalmente incomprensible. Pero bueno, así estamos. De no estar en el partido. De no estar en el partido. De ir andando, cerrar el defensor y chocarme con el defensor. De decir, oye, chaval, no tires ahí, porque llevas 3 partidos tirando ahí y este portero come los vídeos. No tires ahí. Va y tira ahí y se lo para ahí. ¿Y dónde estamos? Por ejemplo. Y más. Pero bueno. Se salva alguien de la... Y al final, ni se salva uno ni se salva otro. Y al final el equipo es el que gana o el que pierde, aunque uno juegue bien o que uno juegue mal. Ese es el tema. Vamos. El tema era que jugando mal lo podíamos haber ganado cuando nos hemos puesto por delante con una posibilidad de 2 más y no hemos aprovechado, se nos ha ido la pinza. O sea, así de claro, por no mover el balón y no tener tranquilidad. O sea, recuperamos la pelota, Juanjo hace falta en ataque, no le pita el árbitro, la recupera, le pasa a Simonet, y Simonet, sin mirar, va botando como un loco, con 3 defensores y nosotros 6, y hace una falta en ataque. En 10 metros, de pelo. ¿Qué es esto? Pero claro, sin duda ninguna... Y una defensa abierta, nuestro juego con pivote es cero. Cero. Nuestro juego con pivote es cero. No le pasamos un balón. No le pasamos o porque no se desmarca o no las busca, o porque no le pasamos. Y una que le hemos pasado, ha pasado Ángel de 10 metros, le corta la pelota, contraataque gol. En fin, o sea, partido de propósitos. Pero vamos, lo que más, mira, te puede salir bien, te puede salir mal. Has tenido tus opciones de ganar cuando te has puesto por delante. Con 2 más no has aprovechado. Pero no se puede salir bien un partido con la actitud que ha salido el equipo. De relajado, de blando. O sea, a la mitad, si uno atacó 5 o 6 veces, a veces 5 o 6 goles. Y no habíamos hecho una falta. El pivote por detrás nos ha desarticulado toda la defensa, el Reich. Es que no había manera. El fruto, ahí tenéis en la primera parte, pasivo. 3-4, gol. 3-4 pases de la mitad, gol. Esta cosa es muy cabrea. Ahora hay que buscar. A meterte la Copa Sobal 2 partidos. Hay que ganar uno fuera y uno en casa. Y el Cangas. ¡Ojo! Bueno, pero...